El síntoma principal de la aparición de cataratas es una pérdida visual lentamente progresiva. También pueden aparecer otros síntomas, aunque son quizás algo más, menos comunes, como son la miopización, o sea, que una persona que previamente no era miope o incluso era hipermétrope empiece a aumentar de dioptrías de miopía. Esto se traduce fundamentalmente en que mejora su visión cercana y empeora su visión lejana, y también la aparición de brillos, sobre todo, o la aparición de distorsiones con luces brillantes. La catarata no es más que la opacificación del cristalino. El cristalino es una lente natural que tenemos dentro del ojo que sirve para enfocar bien las imágenes. Con la edad, normalmente aparecen o va apareciendo una opacificación de ese cristalino, y eso es lo que denominamos catarata. La catarata no solo puede aparecer con la edad, sino que también puede aparecer por otras causas, como pueden ser la toma de ciertos medicamentos, algunas enfermedades que producen cataratas, y también pueden ser congénitas, que aparezcan en la infancia e incluso desde el nacimiento. Lo más normal es que la catarata aparezca a partir de los 60-65 años, pero como he dicho, pueden aparecer a cualquier edad, pueden aparecer incluso en niños o en personas más jóvenes. La técnica más habitual que se utiliza para la extracción de la catarata es la facoemulsificación. ¿Qué quiere decir esta palabra? Pues simplemente quiere decir que mediante ultrasonidos vamos a extraer lo que es el contenido opacificado del cristalino. Esto se hace introduciendo un instrumento muy fino por una incisión de 2-3 milímetros. La catarata normalmente se opera con anestesia tópica, o sea, quiere decir que no requiere ni siquiera el pinchazo que se realizaba antes alrededor del ojo. Y una vez hemos extraído el contenido cristalino, sustituimos ese contenido cristalino por una lente intraocular. Después de la intervención, al introducir la lente intraocular, esta sustituye al contenido que tenía previamente el cristalino, por lo tanto nos permite enfocar. Ahora bien, podemos introducir una lente monofocal. Esa lente monofocal lo que nos va a dar es una buena visión lejana, pero vamos a necesitar una gafa para leer, para la visión cercana e incluso para la visión intermedia, o bien se puede introducir una lente multifocal. La lente multifocal permite una buena visión tanto en visión cercana, con visión intermedia, como en visión lejana. Y esta es la técnica que estamos utilizando habitualmente. Incluso estas lentes permiten corregir los defectos previos que teníamos. Mediante la medición de esa lente intraocular podemos compensar defectos como miopía o hipermetropía que existieran previamente a la existencia de cataratas.